¿Qué tal, camaradas? Hoy vuelvo a tomar yo los mandos aquí en el programa para entrevistar al que posiblemente, bueno, posiblemente no, seguro que es el mejor cómico zamorano y yo diría que el segundo mejor cómico de España y del mundo. Hoy entrevisto a mi compañero, a mi camarada, al cómico Rubén Lobato. Hola, Rubén, ¿qué tal? Hola Miguel, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal? Es que no hemos podido ni saludar antes porque, como siempre, voy yo un poquillo justo de tiempo. Pero aquí estamos. Lo primero de todo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Dice. ¿Quién eres? Dices. Vale. Hola, soy Rubén Lobato. Soy un señor de Zamora. Es más importante lo de señor que lo de Zamora. Soy un señor. Puede más lo señor o que lo zamorano. Sí, ¿tú crees? Al final del día, cuando te vas a la cama. Cuando pegas la cabeza contra la almohada y dices, ¿quién eres, Rubén Lobato? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho hoy por Zamora y qué has hecho hoy por ser un señor? Estaría guay. Oye, pues estaría bien hacerte unas listas de cosas para todos los días mínimamente hacer algo bueno para Zamora. Sí, ¿Alguna? en Zamora encantados con eso. En Zamora encantados con que yo haga cosas por Zamora. Estaría Pues bien, está estaría bien. bien. Estaría bien. Sería un detalle por mi parte, la verdad. Todo lo que habéis hecho por mí, ahora os lo devuelvo. Sería grandioso. Bueno, vamos con la entrevista y dejémonos de tonterías. La gente está aquí para conocer a Rubén Lobato, el cómico, y a Rubén Lobato, el cofrade. Ahí. Cuéntanos eso. ¿Cómo hace alguien para ser de izquierda y ser cofrade? Bueno, pues que cuando te meten a cofrade todavía no eres de izquierdas, es básicamente la premisa. Cuando te meten a cofrade tienes 5 años, 4 años, 1 año. Y cuando eres de izquierdas es cuando puedes razonar un poco, imagino. Entonces, eso está ahí ya. La contradicción viene ya antes que la elección. Y en Pidiendo los Zamora. papeles, ¿no? ¿Perdona? Digo, pidiendo los papeles, ¿no? Del bautizo. Pidiendo Sí. a tus propios padres. ¿Esto qué es? Sí. Tú imagínate si te tatuaran, en vez del bautizo, que te tatúen una esvástica en la frente. ¿Qué pasa? ¿En vez de él, perdón? En vez del bautizo, que te tatúen una esvástica en la frente. Cuando naces. Ah, bueno, claro. Sí, claro, sí. Es verdad, vale. No te estaba entendiendo. Bueno, sí, o que te corten el prepucio. Quiero decir, al final son marcas que llevas de por vida y que te dicen quién eres y lo que eres y de dónde vienes. ¿Te has quedado pillado, Miguel? Estoy escuchando como a tirones. ¿Oye? Oye, Espérate, vuelvo a Miguel, intentar. puedo hablar solo un rato, si quieres. Porque esto va tan lento. Bueno, pues mientras Miguel soluciona sus problemas, si queréis, hablo yo un rato solo. Estoy trabajando en un personaje que se llama Pepe Mujica es una farsa, Sé si me está. que es básicamente hablar como Mujica y sin decir nada. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Estás, Miguel? Viste que los problemas de conexión en Internet al final son Hola. problemas que tenemos en la vida. Compañeros de producción, si podéis poner un segundo a Rubén en pantalla y quitarme a mí. Sí, vayamos al grano. Librémonos de Miguel, que no aporta nada a esto, y veamos mi cara. Es lo mejor que se puede ver. A lo que iba. Viste que la vida es una alternancia entre secuencias que uno va eligiendo. Y elegir es, al final, apostar por una decisión que en un entramado de pensamiento concibes como la mejor. Eso es mi personaje, que es Pepe Mujica, es una farsa.
que no creo que Pepe Mujica sea una farsa, pero mi personaje sí. Y es, bueno, eso, hablar al pedo, hablar de todo sin hablar de nada. Puedo alargar esto mucho, amigos, pero... ¡Oh, pero ya he vuelto yo al show! ¡Oh, por fin! Estaba siendo incómodo esto, Miguel. ya, es que un poco... Bueno, espérate que tengo ahora un lío montado. ¡Qué bien esto! Nunca pasa nada, pero pasa. Vale, ya estamos aquí. Es que tenía problemas con el móvil. Igual hemos sufrido un boicot de hackers cofrades. Oye, ¿te imaginas que en realidad Anonymous se empiezan a sacar que íbamos a la isla de Epstein? Anonymous, lo de follarse niños y los comunistas de Málaga, sus dos frentes abiertos. No se sabe por qué, pero tienen una fijación por una feria de Málaga que cogieron mala. Que a lo que íbamos, bueno, como ahora hemos cambiado de posición en mi pantalla del ordenador, lo mejor será que tú me entrevistes a mí. Ah, vale, perfecto. volvemos a hablar. ¿Quién es el mejor cómico de España? Has dicho que yo soy el segundo. No, no quiero pensar que es un tema egocéntrico tuyo. ¿Quién es el primero? Hay un chavalito de Málaga. Estaría bien que yo ahora dijera Caque Minuesa. Gran cómico. Mejor persona. Bueno, volvemos a la entrevista, chicos, chicas, señoras y señores. La entrevista con Rubén Lobato. Estamos hablando que es un cómico de izquierda y cofrade. Yo le quería preguntar, así para resumir estos 8 minutos que llevamos de entrevista, descríbete con una sola frase. A mí mismo, con una sola frase. Joder, macho. Bueno, un señor de Zamora que finge no serlo. ¿Cómo se finge no ser de Zamora? Pues con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Escuchando las marchas de Semana Santa y diciendo, no me estoy emocionando, no me sale una lagrimita. Es mentira. No soy yo. No soy yo. Así. Está llorando Rubén y tú. No estoy llorando, pero me da coraje. Llorar mientras escuchas la marcha de Semana Santa y decir, me cago en Dios. Al mismo tiempo. Vale, ese es el Rubén de ahora. Y es que como tengo aquí preguntas locas al azar, añadía, ¿qué le dirías tú ahora mismo al Rubén de niño? A ese Rubén que todavía no era de izquierda. Bueno, de niño... A ver, de niño. De niño le diría que no sé, tío, de niño no, de adolescente sí. Mira, a un Rubén adolescente le habría dicho, déjate de hacer el imbécil pensando que estudiar sirve para algo. No, perdón. No. Mi problema cuando me veo hacia atrás es que he tardado mucho en llegar a los sitios en los que quería estar cuando ya era joven. Entonces le diría, no esperes, vete ya, haz eso ya. Vete de tu casa ya, pero si tengo 11 años, vete de tu casa. Vete ya de ahí. Vete a Madrid, a los Open. Ya, sí, eso. Oye, mola, porque tú de niño, ¿cuál era tu sueño? ¿Qué querías ser? ¿Rollo astronauta o cosas así? Bueno, cuando vi Parque Jurásico, paleontólogo, con todo. Pero son de esas cosas que no, que sabes que incluso de niño ya sabes que son un poco mentiras. Luego, yo estudié publicidad y yo de niño decía que quería ser publicista. Mi teoría era que es que viendo los anuncios me aburría mucho y alguien tenía que llegar allí para que eso fuera medianamente entretenido. Y ya siendo yo un niño egocéntrico pensaba, ese voy a ser yo. Estoy diciendo, ¿por qué no le meten más dinosaurios aquí? Faltan dinosaurios. Faltan cosas aquí. Y luego ya, no, el resto de sueños ya llegaron después. Esos fueron como los primeros. No sé si profesor de matemáticas también me gustaba mucho. Con 10 años, decía yo, profesor de matemática de puta madre. ¿Porque tenía un descapotable tu profesor de matemática o qué? No, porque era lo único que se me daba bien de forma innata. Todas las asignaturas tenía que estudiarlas, como es lógico con todas las asignaturas, pero las matemáticas nunca me estudié un examen y siempre sacaba más de un 8. Joder. O sea, siempre entre 8 y 10. Y no sé, pues eso, de forma innata. Entonces dije, pues si es fácil, pues tío, con esto. Porque molaría que las otras tú ahí quejándote porque historia... De forma innata, como que no. Como que tú no llegabas al examen y dices, coño, por los carlistas... Pues no me salen ahora.
O la sintaxis. La sintaxis hay gente que de forma innata más o menos entiende cómo funciona. A mí me costaba eso, Dios y ayuda. Complemento directo. Venga. Cógeme. Vale, pues me ha extrañado que no me hayas dicho futbolista. ¿Por qué aprovecho que te he estado bichando todo y tenemos una foto tuya por ahí sin la mente producción? ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh! No veas. No veas. Yo creo que te lo puse, pero quiero pensar que tú ibas al Calderón, ¿sabes? Así vestido. Ojalá, ojalá. Hostia, yo vi en San Mamés el debut de Ronaldinho. Hostia. En la Liga. Fue un partido, yo me acuerdo de eso y de poco más, porque era muy niño. Y allí debutó, no sé si fuera de casa o con el Barcelona, Ronaldinho. Y yo estaba allí viendo. A ver, Ronaldinho debutó contra el Sevilla con un golazo del medio del campo. ¿A quién quieres engañar? Mira, yo no te estoy diciendo la realidad, yo te estoy diciendo lo que yo me acuerdo. Igual era la primera vez que Ronaldinho iba a San Mamés, ¿sabes lo que te digo? Pero yo me acuerdo de eso, de Ronaldinho, San Mamés, primera vez. Todo así junto en un cúmulo, no tengo ni idea. Pero me acuerdo de eso, de ver a Ronaldinho, de ver San Mamés desproporcionadamente grande, pero que yo era un crío también, y ya está. Y decir, pues mira, pues esto me lo llevo. Y de que perdiera el Atleti, me acuerdo también. Vamos. ¿Por qué eres del Atleti? Familia, diría familia. Porque mi abuela vivió en Bilbao. Y mi madre, no sé si llegaron a vivir en Bilbao. Vivieron su infancia un poco, pero mi abuela en realidad también es de Zamora, pero fue a Bilbao, pero luego volvieron a Zamora, ¿no? Como estos rollos tal. Y soy del Atleti, supongo que porque ese lado de la familia es del Atleti. Mi padre, por ejemplo, siempre me ha dicho también que es del Atleti. En su familia son del Madrid. Yo creo que a él simplemente el fútbol, bueno, le gusta un poquito, pero no es un loco. Y le dirigen del Atleti, pues del Atleti, para adelante, me da igual. Y yo del Atleti. Ya está. Vale, sí, sí. O sea, tú, la final de la Copa del Rey este año. Me cago en la puta madre. Qué tortura, tío, el coronavirus. Y encima con la Real Sociedad, tío. Claro, allí se iba a escuchar de todo, menos el himno. Fua, tío. Es que además el Atleti ha llegado a Copas del Rey, que ha llegado a tres, creo que en los últimos 7-8 años, todas contra el puto Barça, tío. Que fue ya el puto Barça, tío. Y en esta, que aunque sea por nivel de equipos, parece que tiene una oportunidad, va y pasa esto y a puerta cerrada la jugarán y... Ya, porque... A ver, a mí... Yo no soy del Atleti. Mi abuelo era del Atleti. Hombre, pero me gustaría haberlo visto, haber visto los silbidos. ¿Qué piensas? Adentrémonos en el mundo de la audiencia nacional. ¿Qué piensas de los silbidos, Rubén? A mí me encantan los silbidos. Me encantan los silbidos. O sea, siempre que, o sea, cuando se dan estas finales, ya te digo, si es que en los últimos 7 años Atleti Barça ha sido final de Copa del Rey muy frecuente. Silbidos a tope, me flipa. Me flipa. Pero me flipa porque también tengo esta cosa de que todo lo que moleste me flipa. Entonces, y claro, si molestas encima al puto rey en la Copa del Rey, pues mira, a tope. A full. Eso es ahora, pero sabemos que no siempre fue así. Aquí donde lo ven. Rubén no solo estudió guión en Fachamanca, también estudió en Fachadolid. Y tenemos una foto de esa época. Por favor, producción. ¡Póngalo! Oh. ¿Quién es ese Rubén? No es Valladolid, es Segovia. Es lo mismo. Es lo mismo, ahí en el páramo ese de Castilla y León estaban al lado. De Madrid para arriba, para mí, que es... Y ya el resto, norte. Ah, sí. Eso es el Rubén de las boy bands. Eso es cuando un jovencito Rubén, que no era tan jovencito porque entró a la universidad tarde, dijo, pues me voy a poner rollo boy band a ver cómo se mueve el tema con las muchachas. A ver. Así se folla o no, a ver. El pelazo que tenía ahí la Virgen. Tenía buen pelo, ¿eh? Uh-huh. Hablando de pelo. ¿Qué tío? ¿Cómo hilo? ¿Cómo surfeas en la onda de la comunicación? ¿Por qué te rapaste? ¿Por qué te has rapado de repente? ¿Tenías una melena larga? Porque da mucho trabajo la melena larga. Ya llevo 8 años con el pelo largo y dije, a tomar por culo. La ducha tarda 20 minutos más.
No me compensa, ya no me compensa. Ya. Yeah. Que una vez que entras en el ciclo del capitalismo, ya hay que recortar tiempo por donde se pueda. Hay que recortar tiempo para hacer las cosas de capitalistas, ¿no? Cosas, no sé. Comprar cacahuetes de fuera. Comprar cacahuetes de fuera, concretamente. Sí, sí, sí. Encargar bidés al cuarto baño. Desayunar aguacate. El aguacate, seguir comprando. Pero sí, desayunar aguacate, hummus. Hummus. El hummus es muy de derecha, pero claro, al ser marroquí, ¿no? Hay un conflicto. Por eso el hummus que se vende es el del Mercadona. El hummus que pertenece a la sección Malasaña es el hummus del Mercadona. El hummus casero es prácticamente pues un atentado para Mercadona. Ah, va, vale. Pero porque es marroquí, ¿no? Claro, sí, no, esto era un chiste racista. Desde el principio ha sido eso y se continúa. Aquí siempre desde el Partido Comunista cortando emisión. Vale, me dicen que tenemos una pregunta del público. Es verdad que no lo he dicho. Los que estáis viendo, si queréis preguntar cualquier cosa, ponedlo en comentarios y lo iremos preguntando. Así que producción, cuando queráis, ahí está. Lolo Moreno Rosas. Pregunta a los dos. ¿Os tocó Jiji? Ah. ¿Qué pensáis si estuviera Boquerón, chiquito de la calzada, viendo todo lo que está pasando? Responde tú, Rubén, que eres el entrevistado. Bueno, pues que seguiría haciendo chistes que no tienen nada que ver con lo que está pasando, que es lo que hacía muy bien y maravillosamente, pero que en realidad se la sudaría tres cojones, ¿no? ¿No era un poco eso, chiquito? Claro, claro, era un poco rollo cuando Ignatius hace el loco, pero sin mensaje. Si le quitas lo bonito de Ignatius. Un poco, ¿no crees? Como las formas, pero luego no llega a ningún lado. El otro día estuve discutiendo porque manejo la teoría de que Chiquito de la Calzada y David Broncano hacen el mismo humor. Claro, algunos cómicos me dijeron como, pues, a ver, que son muy buenos los dos, pero ¿cómo dices eso? Y no, es básicamente porque, no toda su gracia, pero gran parte de su gracia y por qué se les conoce es por su forma de hablar. Cada uno se ha inventado como una forma de hablar y eso es lo que se les reconoce. Es decir, Chiquito sus cosas y David Broncano el jibiri jibiri y sus mierdas. Entonces, el mismo estilo de humor, cada uno con sus mierdas, pero... Claro, es verdad, porque en realidad Chiquito cuando empezó de joven, bueno, Chiquito creo que empezó ya más mayor, pero bueno, cuando empezó, la gente lo tomaba por un cómico, yo qué sé, que nosotros lo vemos un poco como, oh, un maestro, pero también un loco. Bueno, era un cuentachistes, quiero decir, Chiquito de la Calzada, precisamente, si se ha hecho una leyenda de la comedia, es porque hizo esto, porque tuvo su propia voz, que probablemente es lo más difícil de conseguir, y encima todo el mundo entró a saco, y los chiquitazos también han ayudado. Hostia puta, es verdad, no me acuerdo yo. El día que Bronca no tenga broncatazos o algo así, ya se podrá acercar más a Chiquito. Joder, sería bueno, ya que lo sabemos, si lo sacaran, invertir a tope, y ya luego venderlo cuando sea... Invertir ahí en tazos de Broncano. Tengo aquí en el guión de preguntas y de entrevista una que pone Imperio Austrohúngaro. Que me la han colado, creo, lo de producción, pero no sé si quiere hablar del Imperio Austrohúngaro o algo. No, bueno, un imperio que salió muy bien. O sea, el Imperio Austrohúngaro es a los imperios lo que el hummus con pimiento al hummus. Quiero decir, volviendo al hummus, que es como tiene un puntito que le hace especial. Sí, no, no, no. Además, estaban todo el rato, la gente le echaba flores a ese imperio. No paraban. No paraban. Eran los de... No, no fue el del atentado de la Primera Guerra Mundial. Bueno, no nos metamos en historia porque somos de matemáticas. Y hablando de matemáticas, Argentina. ¡Wow! Los españoles emigraban a Argentina a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero tú decidiste irte en 2016. ¿Por qué? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué? Para estudiar. Gané una beca y me dieron a elegir Barcelona o Argentina. Y dije, pues ya que me voy al extranjero, me voy bien. Y me fui a Argentina con dos colegas a una escuela de creatividad publicitaria, que no era un máster, era bueno, una escuela, que duraba un año. Y pues por eso fui todo 2016. Joder. Mola, ¿no? Aquello, ¿qué tal? ¿Qué hizo? ¿No te gustó?
Aquello es la hostia. A mí me flipó. Pero me flipó mucho. O sea, a niveles de que hay un vivir de tranquilidad que aquí no llevamos. Y tampoco es que los argentinos vayan relajados por la vida, ¿eh? Que tienen lo suyo. Pero mola mucho. Se lo comentaba antes. Y es verdad que estuve un año en Argentina, pero me fui un fin de semana a Uruguay y me gustó más. En un fin de semana. O sea que igual Argentina. Claro, muy bien, lo has puesto como muy bien, pero de repente. Pero, claro, tampoco visité más que Argentina y Uruguay. Bueno, no sé. Dicitaria no, muy bonito. Perdón, no, que era curioso el lo de Argentina, porque yo allí viví, por ejemplo, situaciones muy heavy. O sea, yo allí me pusieron una pistola en la cabeza cuando me atracaron, me pusieron una pistola en la cabeza, o sea, cosas muy heavy, y yo me fui de ese país contento, diciendo, joder, qué pedazo de país para vivir. Y el disgusto fue un disgusto, la verdad, pero es como curioso pensar eso. O sea, ¿te pusieron una pistola en la cabeza por la calle? Bueno, estaba con una chica, que la chica estaba vomitando concretamente, entonces estaba como calmándola, estaba de fiesta, estaba como ea, 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 y vino y le pegó un tirón del bolso. Y como yo agarré el bolso porque me hice el valiente porque iba borracho, pues empecé a tirar del bolso, le dije que no se lo llevara, entonces sacó una pistola, me hizo así y dije, bueno, pues para usted, caballero, la verdad que yo, si ese es el argumento, yo se le dejo el bolso y lo que usted quiera. Pero ya no me gusta tanto el bolso, ¿eh? No, y que a mí no me robaron, le robaron a ella, quiero decir. Ah. Y hiciste lo tuyo, joder. ¿Y volverías entonces a Argentina? Sí. Sí, me quedaron muchas ganas de vivir más allí. Porque además también allí estaba viviendo con mis dos colegas españoles y todos los de la escuela había muchos españoles y no todos eran argentinos. Entonces como que no me acabé de meter del todo en Argentina. Me metí en la superficie, chapoteé la superficie. Sí, no, suele pasar mucho cuando llega al principio y tal. Tardas de acostumbrarte. Sí. De hecho, cuando en Argentina, con lo que más me uní a la cultura argentina fue por la comedia. Es donde empecé a hacer comedia y mis dos colegas de comedia eran argentinos. Y por allí sí conocía mucha gente argentina y empecé a entender que, por ejemplo, los chistes y todo esto, la cultura la empecé a entender a través de los chistes que hacían, digamos. O la cultura popular o... Molaría que entonces tú ya la cultura completamente diferente. ¿Te crees que todos los días son como los de Videomatch, del peor día de tu vida? Hay que hacer lo típico allí que dicen. O sea, ¿y allí fue donde con ellos fue con los que montaste Pogo Dependientes? Pogo Dependientes lo monté con los dos chicos con los que fui a Argentina. Eso. Y con otras tres personas que se fueron, o sea, como nos fuimos separando, al final quedamos nosotros tres. Pero eso es un proyecto de la universidad, de un profesor de la universidad, su estilo no era hacer exámenes, ¿no? El proyecto era hacer como una productora y dedicaros a hacer vídeos, a moverlos por internet, bueno, cada uno elegía un poco. Y nosotros hicimos eso por empezar a grabar sketches y tal, que era algo que también nos había gustado y habíamos hablado antes, y así es como salió esa vaina. Hostia, mola. Vale, creo que tengo las preguntas un poco desordenadas, pero bueno. ¿De dónde te viene el ser de izquierdas? Pues no lo sé, tío. O sea, quiero decir, no puedo, mi familia no es de derechas, pero no es de izquierdas. Quiero decir, no van abiertamente, nunca se ha puesto en casa una postura política salvaje. Yo la primera vez que voté, que hubo unas elecciones, creo que a los 2-3 meses de que yo cumplía 18 años, voté a UPyD. Bueno, chicos. Y esto así. Y hasta aquí la entrevista, Rubén. No, bueno, porque no, la verdad, porque lo vi ahora y no tenía ni idea de política y yo qué sé, me engañarían con tres discursos de la siempre moderada Rosa Díez. Entonces, no lo sé. Luego empecé y creo que según tiré a la universidad más. A mí esto de que de mayor te haces de derechas me está funcionando completamente al revés, o sea. Y ahora estoy mucho más de izquierdas que en cualquier momento, o sea. Hasta que te toque la lotería. Hasta que tengas una hipoteca. Que bueno, no, pero es verdad que los discursitos de Rosa Díez antes entraban bien, ¿sabes? Te daba cuenta y imagino que sí. Y, claro, imagino que sí. Yo me acuerdo del rollo este de somos moderados,
contra la corrupción, tenían este rollo también como de, no sé si de listas abiertas, una cosa que sonaba muy bien, que tampoco yo acababa de entender en aquel momento. Y como las otras dos opciones en ese momento eran PP y PSOE, pues dije, pues mira, son rositas, hay un gusto estético mínimo, o sea que, para adelante. Gracias, Rubén, por acordarte de Izquierda Unida. Aquí. Izquierda Unida no estaba en ese momento. Izquierda Unida en ese momento no existía. O sea, quiero decir, Izquierda Unida en ese momento, en el colectivo, o sea, en un chaval de 18 años que acaba de entrar en la política, Izquierda Unida no existe. No existía. Es acojonante. Yo lo pienso ahora y pienso, ¿y por qué nunca me lo planteé? Pues no lo sé. Probablemente porque me dijeran que eso era prácticamente, yo qué sé, una dictadura o algo así, seguramente. Seguramente entré en eso. ¿Tú tienes coche? No, pues entonces no sabes bien lo que te pone. Pues hablando de Rosa Díez, tenemos una pregunta de un compañero que no es de Rosa Díez, pero bueno, queda muy bien decir hablando de Rosa Díez. Pregunta, por favor, producción. Hola, Rubén. Bueno, pues eso, que las compañeras de Las Voces y los Ecos, al ser yo también de Zamora y de Izquierdas, pues me han encomendado que te haga alguna preguntilla al respecto de cosas de allí, típicas. Pues no sé. Hombre, de Zamora los tópicos negativos ya los sabemos perfectamente, sobre todo tú y yo. Tú los has hecho famosos también en un vídeo muy famoso y muy en la línea de lo que dice la Frikipedia, que Zamora es esa ciudad donde los bebés nacen directamente con 60 años y con canas. Por cambiar un poco el tema, vamos a un tópico positivo. ¿Cómo llevas que Zamora en pocos años, después de lustros del gobierno conservador y del Partido Popular, se haya convertido en el bastión rojo de España? Eso, que de repente empiecen, pues bueno, a ver allí en la plaza un monumento memorial a los represaliados republicanos, que empieza a ver un mural dibujado gigante en memoria a León Felipe, el poeta, o no sé, o que gente como la cantante Rosalén, o como grupos como La Raíz, sea el único sitio de toda Castilla y León, que es gigante, que toquen allí y gratis. O sea, ¿tú cómo lo llevas? Yo es que en pocos años, y además la segunda vez con mayoría absoluta, la victoria de Izquierda Unida, ver cómo en pocos años Zamora se está guardando un lugar en la historia, como era Córdoba en Andalucía o como era Bolonia en Italia, me sigue dejando impresionado y me cuesta creerlo, horrores, habiendo conocido la Zamora que conocí hace años. Quería preguntarte tú cómo lo llevas. Así, sin más, venga. Bueno, mola mucho, la verdad que mola mucho, es una maravilla. Lo que pasa, y creo que es un poco mentira. Creo que es un poco mentira porque en realidad en unas... claro, cuando vas a unas elecciones, cuando se tiene que votar en elecciones generales, por ejemplo, ni siquiera el PSOE sacó una en Zamora. O sea, solo en Zamora solo salió PP y Ciudadanos en las últimas. Entonces dices, hostia, ¿y cómo puede ser esto? Puede ser la prueba de que Guarido... demuestra que una persona de izquierdas gana más en persona que a través de la publicidad. Yo creo que hay algo ahí, ¿eh? Pero no lo sé, mola mucho. Esto que ha comentado de La Raíz cuando tocó en Zamora fue justo en el año 2016, que a mí me dio una rabia porque tocaron gratis en el este y yo estaba en Argentina justo. Y me acuerdo que lo viví de locos porque se fueron todos los chavales fachillas a otra plaza en la que ni era oficial hacer botellón ni nada, para quejarse contra este alcalde de izquierdas rojo que trae grupos que adoctrinan con sus letras. Y mientras tanto, en la plaza donde tocaba La Raíz, habían venido autobuses de Valladolid, de Salamanca, de León. Y era como, chicos, quedaros en esa plaza siempre y no volváis, de verdad. Joder, no, eso mola. Tú te puedes haber cogido también un vuelo Argentina-Zamora. Tío, es que además yo en las fiestas de Zamora me he tragado truños gratis de cojones. Cuando he querido ver un grupo que me gusta era pagando. Y de repente ese año va a La Raíz y era como, che, o sea, que me he visto gente, no sé si de Operación Triunfo, gente que a mí no me interesa, que la gente que le interese, perfecto. Pero no había más alternativas y era como el único año que no estoy yo aquí. Joder, yo me acuerdo de una vez en una feria de pueblo, yo vi a Andy Lucas
y sacaron una imagen de Marta del Castillo gigante, que aquello era bochornoso, que yo decía, pero yo esto, qué ganas de ganarse a la gente usando. Eso fue un momentazo, eso fue un momentazo. ¿Qué huevos tienen? Joder. A lo mejor teníamos, a lo mejor con ese tipo de movimiento la izquierda ganaría más también en marketing. Yo qué sé, poner aquí a Madeleine McCain, bien grande. Pum, pum. Alberto Garzón con Madeleine McCain. Mola lo de, he dicho Madeleine McCain porque en comedia, si lo haces de alguien de aquí, si yo hubiera dicho una, ya la gente se te echa encima, pero si habla de otro país, como que de aquí se tolera. Sí, ya sé quién ibas a decir y no era buena idea. Estoy rápido. Por eso bebo agua. Ya que tengo. Ah, no, perdón. Tenemos otra pregunta también de vídeo. Sí, y creo que la metemos ya también. Así la dejamos también vista. Solo tengo una pregunta para Rubén, como recién adoptado comunista que es. Hace unos días hemos estado hablando ya de este tema y ¿consideras de verdad que el pueblo debería tener derecho a tener armas para defenderse? Teniendo en cuenta que en el pueblo estoy yo, está Miguel, estás tú. Quiero decir, ¿te parece una buena idea de verdad que el pueblo pueda tener armas para defenderse? Gracias. Puto Jorge. Es que el otro día lo estábamos hablando muy fuerte y muy borrachos esto. Yo cuando... Muy fuerte y muy borrachos. Yo estaba hablando el otro día de... Pues de esto, de... Mira, lo que te he dicho antes, esto de que cuando soy más mayor soy más radical en vez de lo contrario. Me he descubierto este año hablando de ese tema diciendo, es verdad, las armas son malas, nadie debería tenerlas, pero... Pero, y todo esto viene de una conversación sobre un posible golpe de Estado, en el que dices, vale, sí, ok, lo dan los militares, tal, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Onzas? ¿Onzas? ¿Hacemos? Entonces, no es que esté a favor de legalizar las armas, ni mucho menos, pero hay un margen de cosas en las que dices, bueno, ¿sabes? Pues igual. No quiero hablar muy alto de esto, Miguel, no, no, Y no. quizá una granada de mano debajo de la almohada. Sí, los militares, suponiendo que si hay un golpe de Estado lo dan los militares, en vez de pistolas llevaran espadas, yo no diría que nosotros tenemos que llevar pistolas, diría que nosotros, pues unas espadas. ¿Sabes lo que te digo? No, no. Pero por si Hombre, acaso. molaría, pero molaría que los militares lo dieran con espadas. Y el pueblo tuviera metralleta de guerra. ¿Sabes? En plan, ¿de dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Quién da el golpe ahora? Hombre, yo esperemos que no lo den. Entiendo que en el ejército también hay gente de izquierda, ¿no? Sí, pues bueno, un no parar. Cambiemos de tema, no nos Sí, metamos en un por charco todavía. favor. ¿Hasta dónde llegarías por 1 millón de euros? A muchos sitios. Sí, Muchos yo sitios. siempre digo, como sea millonario, voy a tener siempre a alguien vestido de smoking y yo decirte, por ejemplo, Rubén, ¿se la chuparía a José María Aznar por 1 millón de euros? Y dice, hombre, por 1 millón de euros y que te llegue el tío con el maletín. Sí. Perfecto. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál? Así se queda. Un superpoder, ¿cuál sería? Probablemente leer la mente de la gente. Uf, pero es un follón, ¿eh? Bueno, voluntariamente, no que la vieja que pasa a mi lado me transmita su mierda, cuando yo quiera, claro. Vale. Hostia, pensaba que iba a decir otro. Está guay. He valorado otros muchas veces, pero este es el mejor al final, ¿eh? A este le sacas 1 millón de euros sin chuparse el Aznar. Bueno, tampoco hay. Tampoco pasa nada, si alguna vez. Bueno, a ver, ya tendrías 2 millones de euros, claro, pudiendo hacer las dos cosas. Hablando de Aznar y cómo su hijo se ha llevado todo el dinero de los fondos buitre y los pisos, ¿tendrías hijos? Pues, joder, macho, es que esto es una cosa. Como hace 3 meses me ha empezado a picar. Me ha empezado a picar. Se lo digo a mis amigas, se piensan que es de broma. Digo, por supuesto que es broma, soy cómico, es broma. Pero ahí hay un algo, ¿eh? Un Niño. Rubencito corretón por ahí.
Pero no lo sé, yo siempre he pensado que haré lo que, si es con una pareja, lo haré con lo que mi pareja quiera. Como que... O sea, que tener hijos, a mí al final me apetece o no me apetece, pero siempre será como, vale, si quieres sí, si no quieres no. No, pero bueno, ahora puedes comprarlo. En Ucrania hay un puñado de niños allí. Ya, ¿eh? Nos lo plantea. Podemos, pero hay que ser pareja para comprar un niño. Porque podemos comprar uno tuyo, ¿sabes? Tenerlo tuyo a pachas y adoctrinarle. Hacerle un máquina, pero de cosas que no valgan para nada. Claro. De Que el directos de chaval... Instagram. No, no, lo compramos porque ya somos demasiado mayores para TikTok, pero no queremos quedarnos atrás. Y le grabamos a él haciendo TikToks y la cuenta se Claro. llama Caristeas y Lobato. Este estaría bien. Y que el chaval con 12 años se baje los litros de cerveza, ¡poh! Del tirón. Que tú le digas en el parque, enséñaselo al señor Martínez. Hay que tomar, dale. Pom, pom, pom. Vale, o sea, hijos según tu pareja, mascotas no tienes. No, yo no. 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 No, no, no. No estoy para cuidar a nadie, a un animal. No. Te podría recoger un mono mayordomo, que eso Buah, te eso cuidan a molaría. ti. Yo de chaval siempre decía que si tengo una mascota va a ser un chimpancé, lo cual es imposible porque es muy ilegal, pero oye, quién sabe. No te creas, yo vi, estaba viendo ahora la serie esta de Tiger King. Solo he visto dos capítulos, pero. Tiene el tío. Bueno, siguiente pregunta antes de pasar al nuevo bloque. Ojo, tengo dos preguntas. ¿Qué harías si te intercambiaras de cuerpo por un día con la persona que más odias? Ajá. ¿Y crees en el amor? No sé quién es la persona que más odio, pero ¿qué haría? Pues no sé. Pues buscar su mierda. ¿No? Si le odio, busco su mierda. Y así sé cuál es su verdadera mierda. Y cuando vuelva a mi cuerpo tendré esa información en mi poder. No sé para qué, pero siempre es necesario. Que llegue alguien y lo vea buscando en el váter después de cagar. ¿Qué estás haciendo? Déjame. Buscar tatuajes vergonzosos en el cuerpo, ¿no? Como Tatuártelos tú antes de tatuarme el echarte una. cuerpo. Tatuarme Me cago en la... una esvástica en la frente. ¿Seguro de ese tatuaje? Segurísimo, a color. ¿Y el amor? ¿Crees en el amor? Sí. Muy, mucho. Aquí, en realidad, esto es un programa para buscarle pareja a Rubén. Si no estáis viendo, podéis llamar. Esto es como Juan y medio. Comentar, First claro, que la gente comenta y nosotros ahora luego pues, te ponemos unos cuantos y tú ves qué tal. y yo voy dándole like y dislike. Claro. El amor, Podríamos hacer una... No, digo, no, no hay ninguna aplicación de esas. Podríamos hacer una, a lo mejor funciona. no existen. ¿Qué ibas a decir tú del amor? Que el amor, o sea, últimamente también es de todo lo que he estado escribiendo en cuarentena, también que es una cosa rara la cuarentena, entonces te hace pensar cosas que a veces tal. El amor creo que es después de la política, sobre todo por el gulag y por mi interés, seguramente sea el segundo tema que más con el que más me apetezca hacer humor, ¿eh? Pero no el me ha dejado mi novia. No, no esa mierda, no, o sea, se puede llegar a cosas interesantes sin ser un cómico cuñado. Y no sé, estoy ahí trabajándolo, pero es raro. Es raro. Es raro subirte a hacer reír y hablar de amor y de cosas duras. Pero si lo hacen los cantautores, ¿no? Claro, si lo hace Sabina y con su whisky, no. Claro. No, bueno, lo hemos hablado alguna vez. Daniel Sloss, por ejemplo, hay muchos cómicos nuevos que también están metiendo cosas de esas. Es que de ahí me está picando la curiosidad, sobre todo por este tipo de cómicos. Mike Birbiglia. En Netflix hay un. Bueno, lo iba a recomendar al final en vez de una peli, pero bueno, ya lo digo ahora. Mike Birbiglia, The New One, es un especial de Netflix del año pasado, creo. No, en este no habla de amor exactamente, habla de tener una hija, de que no quiere y de su relación con su mujer con respecto a tener una hija o no. Y es increíblemente divertido y es increíblemente sensible y habla del amor creyendo en él, no con este cinismo de cómicos que a veces a mí me aburre un poco, que parece que todos los cómicos tienen que ser muy cínicos con todo.
Y es acojonante lo que se está haciendo ahora con eso. O sea, hay cómicos que son una puta locura en ese sentido. Guay, la verdad no, la verdad que mola. Pero como has dicho antes, tu primer tema relacionado con el Gulag es la política. Así que ahora vamos a una sección en la que, ya que nosotros hemos analizado la actualidad en estas últimas entrevistas, mientras entrevistaban a otra gente, mucho peor que nosotros, vamos a analizar unas cuantas noticias que he estado yo recopilando y te voy a preguntar a ver qué opinas tú de la actualidad. Vamos a empezar con algo que ya hemos medio nombrado antes, con el vídeo del chiste que hizo Broncano, creo que ayer, sobre el tema del Black Lives Matter. Metemos el vídeo para el que no lo haya visto. Un grupo de científicos investiga si tu perro te rescataría en caso de emergencia. En China todavía les queda un poco de rencor, todo indica que serían los locos. Si el dueño igual se estuviera ahogando en el mar, diríamos que el perro sería la Unión Europea. Y para el resto del mundo, cojamos el caso de Rex, ¿sabéis, no? Rex, el perro policía. No sabemos si le podría su parte de perro o su parte de policía. Claro, no podríamos saberlo. Gracias por venir, esto es La Resistencia. Movistar Plus. A mí el chiste me encantó. Es maravilloso. De hecho, el chiste racista es el primero de los chinos, no el último. Claro, claro, no. El último, no entiendo la escala. Bueno, el que no lo sepa, hay un montón de gente quejándose, por un lado, de meterse con los policías, está toda la derechona y demás. Y luego, por el otro lado, hay gente que no ha entendido el chiste, que los que más se están quejando, de que el chiste es racista. Es curioso, tío. O sea, el chiste racista obviamente es el de los chinos, que se ha hecho mil veces. Y no hay queja por eso, pero porque responde a una sensibilidad inmediata. Creo que es más bien un caso de demasiado pronto, ¿sabes? No quiero creer, creo que esto salió porque en realidad en Twitter las que alzaron la voz fue Afroféminas, si no me equivoco. Fueron como los que pusieron esto en boca. Que supongo, y no creo que no sepan que en realidad es un chiste de crítica a la policía. Creo que más bien responde al muy pronto, ¿no? O sea, al... Puedo llegar a entender que este chiste es una crítica a la policía, pero todavía nos está doliendo lo de George Floyd, porque está el tema candente. No va a ser un chiste que cause más problemas, porque en realidad alguien con un poco de tal sabe que no es un chiste racista. O sea, es decir, otra cosa es que tú consideres lo de muy pronto una ofensa o un privilegio o algo así. Eso ya no me meto porque no sé, pero... Claro, pero realmente el valor de la comedia muchas veces es eso, es... ser los primeros en abrir la puerta para que la gente pueda hablar de ciertos temas. Si no lo hace la comedia... Sí, el tema es que las puertas que abres... O sea, no es... Es abrir una puerta que se acaba de abrir sola porque han matado a un señor. A ver, no creo que pensaran que se iban a meter en un jaleo. Obviamente, el guionista que escribió eso quería criticar a la policía. Igual que en el chiste anterior de los perros y la UE los dejarían morir en el Mediterráneo, es una crítica obvia a los inmigrantes que mueren en el Mediterráneo. Pero supongo que hay sensibilidades que están tan a flor de piel que justo ahora ese chiste pues les ha molestado y bueno, pues están en su derecho, pero que exista el debate sobre un chiste cuando lo que pasó es que murió una persona también es bastante estúpido. Sí, como suele pasar en estos temas. Vale, siguiente noticia de actualidad. Casado y su tuit sobre la industria. Tenemos la imagen, creo. Ahí está. Puso el otro día que la producción industrial ha caído en abril un 34% en interanual, el mayor desplome de la serie histórica. La automovilística, bla, 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 el textil. Otra vez la mala gestión de la izquierda lleva a España a más paro, crisis y recesión. No, mira, esto claramente es una lectura interesada, porque también la izquierda acaba de conseguir que haya menos pensionistas. ¿Eh? ¿Eso qué? Eso no lo dice. Eso no lo dice. Es muy loco, tío. ¿Cómo puedes tuitear eso, tío? No lo sé, es que yo, pero ahí hay una estrategia, ¿no? Porque es decir, ahí hay alguien que piensa que eso les va a dar votos. Y se los va a dar, es acojonante, se los va a dar. Bueno, alguno le dará, o por lo menos reafirmará a los que ya le están votando, que es igual de acojonante. Ah. Pero es, tuitea como si no existiera una pandemia, tío. Es que, como, ¿cuál fue? También hubo un titular en plan... Este año, abril, el turismo ha caído al 100%. Claro, claro. Este año no hay viejos mirando obras. ¿Por qué será? Hashtag tuitea como Casado y hacer tweets que obvian el hecho de que hay una pandemia.
Tío, molaría un montón, ¿eh? Pero para todo, siempre que haya algo gordo, seguir la vida como es. Exacto, coges tú otro. No, mira, nosotros. La pandemia está ahí, pero yo no quiero vivir con eso. Sí, o sea. Puto loco, tío. Vale, siguiente tema, el K-pop. Tenemos una imagen, creo, también por ahí, de Santi Abascal. Ahí está, K-pop. Yo, la verdad, que no estaba muy puesto. Sabía que había algo entre el no con el K-pop y la izquierda. Pero creo que el otro día, pues, para tapar ciertos hashtags promovidos por las cuentas de Vox y de la ultraderecha, el K-pop este es japonés y coreano también, ¿no? Y bueno, entró duro con... Coreano, pero no... Coreano. No sé, entró duro ahí copando los hashtags con montaje y collage locos. Es maravilloso, o sea. K-pop es bailando y el croma, Carrero Blanco, la tumba de Franco. Abascal dice una locura, entras al tweet y hay K-pop bailando sobre la tumba de Franco. No sé, también en Instagram entrabas al esta mierda del... Cuando fue el Black Lives Matter, alguien abrió lo de Lives... All Lives Matter, not all men, pero con los blancos. La tontería esa. Sí. Y entrabas ese hashtag en Instagram y todo eran vídeos de K-popers, tío. Bueno, vale, mucho, oye, una forma, porque además entretiene. Pues desde aquí apoyamos el K-pop. En los próximos... En Zamora, próximo concierto que hagan, K-pop. En las próximas fiestas, ¿eh? Que ya la gente loca diga, pero bueno, si no viene ni nadie, ¿sabes? Ya no viene ni nadie, ni de izquierda. Ese señor de Zamora que pasa por la plaza en fiestas y está y hay K-pop allí, que me vuelvo loco. Seguimos hablando. Siguiente, la paguita. Ahí está, Kid Khan and Cobra paguita. ¿Qué opinas de toda esta gente que está llamando al ingreso mínimo vital, la paguita? Pues que no la necesitan. Claro. A ver, yo estoy a favor de la paguita, estoy a favor del ingreso mínimo vital, porque como cómicos de izquierdas a lo que aspiramos es que tarde o temprano nos financie el gobierno. Entonces no puedo estar en contra, ¿no? Al final es un interés económico mío propio. No sé, tío, es como lo de Casado. Se discuten cosas que son ridículas, se discuten cosas que... Bueno, se discuten, ya no se discuten, porque la derecha de repente, cuando se ha dado cuenta de que la gente de su partido también estaba a favor, pues han dicho, pues ya no quiero, o sea, ya no me meto con esto. Sí, es increíble que estén engañando con esta mierda. Molaría que ahora cojan el K-pop ellos, como ahora la gente no lo analizan, ven los hasta y dicen, coño, pues esto les mola a nuestro votante, porque está todo el mundo tuiteando con esto. Bueno, podrían hacerlo. Podrían hacer, bueno, en verdad, en esto vería más a Podemos, ¿no? Haciendo un vídeo de K-pop promocional. Podemos le pega más. Por favor, si lo estáis viendo, no lo hagáis. Por favor, Podemos, no hagáis. Ya hicisteis el reggaetón, ya hicisteis el rap. Por favor, parad. Ahí está. Monedero sí, Monedero que haga lo que quiera, pero vosotros... Monedero puede rapear todo lo que le dé la gana. O no, porque el siguiente tema es Antifa. Trump quiere declarar a Antifa como organización terrorista. Hay una imagen por ahí que no dice nada, pero no está ahí la imagen. Me encantan meter imágenes que, bueno, que ya no añaden tampoco mucha más información. ¿Qué te parece esto? Pues otra chorrada. Otra chorrada. Si tan terroristas fuera, Trump no estaría vivo. Ya está, si partimos de esa base. No sé, pues como el país se le está hundiendo porque el coronavirus está quebrando todo el sistema de Estados Unidos y un loco ha matado a George Floyd y se le están revelando, pues se inventa mierdas para desviar la atención o para criminalizar estas protestas. Pero es que es ridículo. Es ridículo y diría, y nadie se lo cree, pero por desgracia está Santiago Abascal ahí comiéndole la polla. Santiago Abascal se la comería a Trump por mucho menos de 1 millón de euros. Muchísimo menos. Hombre, ya tiene dinero de sobra. El dinero para él no es importante después de sus paridas. Pero el saborcillo a cheto, a risqueto, ¿no? Bueno, el rey. También esto te he visto tuitear algo. El rey le pedía el otro día, tenemos por ahí la imagen, ahí está. Ahí le estaba pidiendo a los nobles españoles que donaran aceite, arroz y aceite, ¿podía ser? Aceite y leche, ¿no?
Sí, aceite y leche. Arroz hubiera molado mucho también. Patatas. Llevadle las patatas a los pobres. Claro. No, está bien, ¿eh? Está bien. O sea, no solo ha dicho que se dé aceite y leche a los desfavorecidos que no son ricos, sino que además durante la pandemia se queda anulado el derecho de pernada también, ¿eh? Que eso nos ha comentado, pero es importante, ¿eh? Claro. Un señor el rey, ¿eh? Un señor. Aprovechar para casarse ahora. Pero hubiera molado que hubiera dicho langostino. Mira, aceite, leche y langostino. Hostia, hubiera sido maravilloso, ¿eh? Que se piense que lo de los pobres esos son los langostinos, porque él ya está en el siguiente. Claro, se claro. Un poco, ¿eh? Leticia, ¿langostino eso lo come el pueblo? ¿Tú crees que saben pelarlos? ¿Tú crees que...? ¿Tienen las herramientas mentales como para pelar un langostino, los pobres? ¿Tú que vienes de familia pobre, Leticia? Leticia, ¿tú qué? Tu padre, trata a tu padre un día, que voy a hacer experimento en la fe. Vengo a ponerle el plato. ¿Sabe lo que es esto? Una pata de jamón, su majestad. Ah, vale. Vale, y la otra noticia que tengo, y cerramos esta sección, Woody Allen, que ha presentado su biografía durante esta cuarentena y tuvo que cambiar de esta Woody Allen Apropos of Nothing. Tuvo que cambiar de editorial porque su editorial lo había bloqueado por el tema que tiene él, por su cosa, de las denuncias y sus cosillas. ¿Qué piensas de Woody Allen? Ahí hay dos grandes bandos. Es que es muy complicado, tío. Es muy complicado. O sea, las pelis de Woody, el cine de Woody Allen, yo lo adoro completamente. Lo cual no significa que él sea o no sea un hijo de puta, que no lo sé. Porque claro, tío, se supone que el gran conflicto es lo de su hija adoptiva con la que se casa. Y la diferencia de edad es bastante... Es grande y es desagradable, en cierto modo. Esto está feísimo. Pero es que sigue casado con ella. ¿Sabes? Es que sigue casado con ella. Y tú escuchas la versión de Woody Allen de cómo conoció y cómo entabló con ella y dices, sigue siendo raro a nivel de edad, pero quizá comprensible. Pero claro, te dicen los otros, las otras cosas, y tampoco puedes decirles, eso no es así. No lo sé. Está condenado ya. Woody Allen está condenado, quiero decir. Y imagino que... hay cierto sentido en que sea así. Pero él dijo, hostia, es que esto me flipó. ¿Sabes lo que dijo él, no? Que cuando le dijeron, oye, es que por todo esto vas a ser recordado como un pedófilo o algo así, le dijeron. Y su respuesta fue algo así como, vale, me la suda. ¡Ah! Hubiera molado ahí de, ¿ah, que sí? Ahora voy a enterar. Claro, tío, no sé, tío. El de Woody Allen es uno de los casos más extraños, porque en realidad... Tampoco, quiero decir, no es Kevin Spacey, no es Louis C.K., que todos sabemos, o sea, que sabemos que era, es obvio lo que hizo. Y este también, pero hay tantas versiones de él. Si fuera él contra el mundo, vale, Allen, hijo de puta. Pero de repente hay como familiares suyos propios que también le apoyan. No lo sé, me las suda tres cojones. Llevo sus pelis, pero no le conozco, o sea que... Yo he de decir que estoy en Team Allen. Es que lo estuve mirando y yo qué sé, lo han jugado al tío unas cuantas veces, bueno, han desestimado todas las cosas. No sé, la verdad que durante el resto de su carrera y salvo eso, no ha tenido un solo... Sí, supongo que por eso es de los casos que más también se hablan y se siguen hablando, porque también las condenas nunca, quiero decir, por el proceso judicial, lo cual no significa que el proceso judicial de estos temas vaya siempre bien, pero nunca... Nunca salieron más allá, pero no lo sé, tío. A mí me encanta que no es necesario para nada meter este tema de conversación en el que lo único que tenemos es... Podemos perder seguidores, no hay otra. No, aquí no completamente, ganan. Completamente. Yo me he metido porque me lo has preguntado tú y me parece de hijo de puta, pero... Pero no nos arrugamos porque aquí hablamos de todo. Por ejemplo, de cine. No, pero ya que estamos hablando de Woody Allen, desde aquí, cada uno que tenga la versión que quiera, no sé,
no sé cómo salir de aquí. ¿Has dicho alguna vez que Better Call Saul es el mejor spin-off que se ha hecho? Te lo vi en Twitter. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a un Open cuando estaba allí en Chicago, se subió Bob Odenkirk, el actor protagonista. Salió de repente porque había estado estudiando por allí y se pasó, como quien no quiere la cosa, y dijo, oye, ¿me puedo subir? Se subió. ¿Cuál es tu primer recuerdo cómico? En general, bueno, en mi vida. Bueno, primer recuerdo. Lo que te llamó, digamos, hacia la comedia. El Club de la Comedia en España, el primero, en el que el de Keke, en el que ganó Keke aquella vaina y tal, yo sí me acuerdo que lo veía, me hacía gracia. Me acuerdo de ver a Amparo Baró, a Enrique San Francisco, pero en realidad lo que yo ahora recuerdo como algo interesante es que me compraron el libro de monólogos del Club de la Comedia. O sea, no sé si me lo compraron, se lo regalaron a mi padre, lo tenía mi padre por allí, el Círculo de Lectores, yo qué sé. Y yo los leía y los interpretaba. Yo llegaba, me leía uno que me hacía gracia y le decía, mamá, papá, mirad, qué gracioso. Y los interpretaba un poco como ellos, ¿no? El de Agustín Jiménez del Macho Español, pues nacía así como que abría las piernas y me tocaba los huevos. Y les veía y lo hacía. Es como el primer recuerdo que tengo de eso, en realidad. Qué mola. Sí, yo creo que tengo yo ventajas de ser un incompetente y alguno de estos. Creo que eran del Círculo de Lectores. Creo que sí, puede ser, sí. Los de Luis Piedrahíta, que también estaba por ahí ya. Cierto. Lleva un montón de años. Y Luis, no sé si a Luis Piedrahíta, pero ¿a quién admiras como cómico? ¿Quién serían tus referentes cómicos? En España, creo que por encima de nadie está Ignatius. O sea, por encima de todo el mundo está Ignatius. Pero también es verdad que probablemente Ignatius no sea el que más te haga reír. O sea, creo que probablemente en un escenario ahora mismo el que más te haga reír por minuto sea Danny Boy, probablemente. Danny Boy Rivera. Por minuto es una locura. Pero Ignatius hace esto de llevarlo un poco más allá. Y en España también, casi al nivel de Ignatius, Patricia Sornosa. Es una puta locura esa tía, me flipa. La vi su espectáculo en directo y es de locos. Y luego ya de fuera, pues no sé, en Argentina Malena Pichot es mi cómica favorita de todo el mundo. Y en Estados Unidos hay vamos, 2.000. En Estados Unidos es una cosa salvaje. Pero sí, por ahí, te diría. Mola. Desde aquí un saludo, no creo que lo esté viendo, pero a Danny Boy, que se pasó por el Gulag en el primer y único show hasta la fecha que hemos hecho. Y la verdad que el tío se lo marcó. Mola que te caiga. Es que es una locura, tío. O sea, es que tiene un ritmo y tiene 3 chistes al minuto. Y lo que no es un chiste de remate, te hace gestos divertidísimos. Lo tiene todo controladísimo. Me voló la cabeza el ritmo de chistes. Pum, 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 pum. Y luego también contaba cosas originales que eran curiosas. Sí, quiero decir, no era un chiste de one-liner, por ejemplo. No, contaba historias plagadísimas de chistes. Es tan difícil hacer eso. Molaba por eso, sobre todo eso. Te metía en la historia. Te hacía una película guay que tú no estabas acostumbrado a ver. Y te lo hacía. Y Ignatius, estoy contigo. Yo, Ignatius, es un grande. A mí me da mucha pena porque Malena Pichot, cuando viene a España, discute mucho con Ignatius. Sí. Sí, tío. ¿Por qué? Ignatius va a ver el show de Persona de Malena Pichot, que es una puta locura con Charo López y Vanessa Strauch y Ana Carolina, que son 4 cómicas de cojones de buenas. Ignatius siempre las va a ver, porque Ignatius siempre ha dicho que las admira mucho. Y claro, hacen unos. Lo que pasó fue que hicieron unos chistes sobre. Que fue como la eyaculación femenina o algo así. Y luego Ignatius, en el programa, en La Vida Moderna, hizo chistes sobre la eyaculación femenina. Creo que era la eyaculación femenina, no lo sé. No eran los mismos, pero temáticamente compartían el mismo punto de vista, digamos. Y Malena Pichot puso un tuit algo así como, siempre me he preguntado por qué este gordo hijo de puta nos venía a ver y era para copiarnos chistes. Eso sumado a que Ignatius ha tenido ciertas movidas de machismo, de pues estos chistes que cruzó una línea que está ahí y la cruzó, pues entonces siempre ha habido como discusión y me pone muy triste eso, la verdad. Que mis 2 cómicos favoritos... Claro, es que es verdad que como no lo comprenda, Ignatius te puede reventar la cabeza en un momento, puede entrar en, si no vas preparado, puede ofenderte en cierta manera. Y además Ignatius pertenece como a un momento muy concreto de la comedia en España, quiero decir. Malena Pichot al final, desde Argentina, lo que le puede ver es lo que llega y se entiende el conflicto, quiero decir, se entiende el conflicto, pero bueno, está ahí también. Y no le puedes decir a Malena Pichot que el chiste que hizo Ignatius el día que se pasó no es machista porque es machista. Pero se pasó porque jugó a eso.
Y luego claro. Se fue por otro lado, pero hay como una cosa ahí. Y Marea Pichot obviamente no va a pasar ninguna de esas. Es cierto, porque en realidad, para mí, por ejemplo, me mola el hecho de saber que vas a ofender. El chiste está en que tú sabes ya que se va a ofender. Tú sabes que lo que estás diciendo se ofende. Claro, pero ahí se entra en la otra pregunta, que es, hay que ver a quién ofendes. Quiero decir, Ignatius juega muchas veces a, no más que ofender, a provocar. A ver cuánto puedo tensar esto para que, por ejemplo, las feministas se me echen encima. Lo hace de una forma consciente y bastante loca, pero se asuda. Pero Mariana Pichot, la teoría es, yo voy a forzar, Mariana Pichot fuerza todos los, o sea, ofende, fuerza muchos límites, pero considera que hay ciertas cosas a las que no se les puede hacer. Pues lo que hablábamos de George Floyd de antes, porque el momento no es adecuado por la sensibilidad que existe ahora y tal, yo qué sé. Supongo que son dos escuelas, no tengo ni idea. O sea, nosotros como no somos cómicos tampoco somos... No, pero a ver, tú de algo tienes idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú, yo quiero saber ahora después me va a responder qué es para ti la comedia, porque tú buscas ciertos límites. Tenemos un vídeo. mierda, no, bueno, que se quede entero con... pongamos el vídeo. Cuéntanos, ¿qué es? Yo ya lo sé, pero cuéntanoslo tú, ¿qué es eso? Bueno, eso es que el puto Dani Santos, nuestro colega, el chaval más loco que hay en Madrid con temas de comedia, me dijo, no, vente aquí y como que presentas un poco. Y yo no sabía qué hacer. Y dije, bueno, vamos a jugar a los prejuicios. Yo me invento un prejuicio sobre alguien de la sala y la otra persona tiene que decir si es verdad o no. Tiene que aceptar. Y si acierto yo, pues gano. Y si aciertáis vosotros, me dais una hostia. Y llegó el chaval este y me preguntó, ¿puedo darte fuerte? Y yo, sí, pensando que darme fuerte era darme fuerte, no reventarme la cabeza. O sea, yo he visto, cuando veo el vídeo veo cómo me desequilibro y hago así como ¿dónde? Tengo dos segundos de dónde estoy, Dios mío. Es que hijo de puta, te llega con toda su cara, ¿cómo tienes esa maldad? Tiró de canto, no dio con los dedos, tiró de canto el cabrón. No, bueno, le di la confianza, lo hizo... Ya está, fue divertido, O sea, yo tengo ese vídeo ahí, claro, que me flipa verlo. Claro, a ver, para ti está guapo porque eres tú el que además dijo, no, esto lo hago porque me sale a mí de los cojones y porque creo que al público le gusta, al público la verdad que se divirtió. Antes me habían dado dos bofetadas ya y me habían hecho, ¡pa! ¿Sabes? Flojito, con timidez. Y supongo que también tenía esa gracia, ¿no? De a ver si alguien se pasa un poco, a ver si alguien se le va la cabeza. Y sí, y además tenía un brazo el hijo de puta. Entonces le podía haber ido a la otra muchacha de antes, ¿no? Joder. Y aquí te llevo a ¿cuál es el mejor chiste que conoces de memoria? El mejor chiste que conozco de memoria. Hostia puta. No lo sé. Chiste popular, chiste clásico, chiste. Rollo. Compadre, traigo los ojos rojos. Trátelo. No lo sé, tío. Siempre he sido muy malo para acordarme de chistes. Siempre se me olvidan. No lo sé. Es verdad que... No sé, a mí también me pasa mucho así. Cuando la gente dice, cuéntame un chiste, tal. Yo tengo amigos muy graciosos que cuentan muchos chistes rápido. Yo no puedo. Yo no sé dos. No, este que acabo de contar. Yo sí, ya. Claro, y luego ya por los clásicos que ya no tienen ni gracia, pero... Pero no lo sé. Bueno, para la próxima vez nos llevamos un librillo. Tengo un libro, los mejores chistes de humor negro. No hay uno bueno. No hay uno bueno. Son todos asquerosos. ¿Pero gracioso? No bueno. No, no son buenos de que no son graciosos. Y claro, si no es gracioso no ofende, como todo el mundo sabe. Así es. He dicho lo de la próxima vez de... Cuando echamos una cervecilla, ve lo de los chistes. ¿Por qué? Porque Rubén y yo nos coincidimos una primera vez en un nope.
Pero la segunda vez coincidimos en un roast de comedia donde los dobles de cerveza estaban a un euro. Y acabamos rodeados de fuego, llevándonos a rastras. La resaca fue bonita. Frank Sinatra tiene una frase que es: no confío en nadie que no beba, porque algún problema tienen. Sabemos que hay muchos cómicos que no beben. ¿Qué piensas de esos hijos de puta? Yo que tengo, con la bebida tengo un conflicto muy grave. O sea, la frase de Frank Sinatra es una mierda porque probablemente el que tenga problemas es el que bebe. No los derivados del beber, que eso es otra movida. Los de antes. Pero yo... Ah. Claro, no. Esos. Los derivados de la bebida ya lo sabemos todos y no hace falta ponernos aquí a torturarnos con lo que nos va a pasar en el futuro a nuestros hígados. Pero... No sé, tío. A mí me gusta un poco verlos, ¿eh? Ver chavales, ver estos... Dani no bebe. Bueno, ¿Dani bebe? Dani no bebe, ¿no? No. No me suena. Bueno, un día le di un buche a un tinto. Claro, sí, pero son gente que no bebe... en nuestro grupo que hemos hecho aquí hay varios, los más jóvenes no beben. Los más jóvenes no beben. Supongo que es culpa de Broncano, en gran medida, que ha hecho mejor trabajo que cualquier ministerio con sus anuncios de mierda. Pero está bien, tío, a mí me gusta verles, porque es verdad que no sé, que se pasan malos momentos con esa mierda, ¿eh? El alcohol da mucho... Hay cosas muy interesantes, pero también hay momentos que dices, mira, chico, hasta aquí. Rubén, otra vez, Rubén. Sí, sí. Pues sí, hay futuro. Lo mismo es lo que me sorprende. A ver, no sé a qué. También te digo, yo con 19 años no bebía tanto como ahora, ¿eh? Igual estos hijos de puta con 26 están en una acera tirados con un cartón de Don Simón, ¿eh? No se sabe. Pero bueno, de momento. Me molaría que a lo mejor saliera que Broncano en verdad se mete una de farlopa que te cae. Ah, pero no bebe. De los hígados. Nosotros en nuestro show, patrocinado por la marca 198, como método de sponsorship, que han sacado, por cierto, ahora una cerveza y le hicimos publicidad, rollo, nos dieron cerveza y molaba. ¿Qué pasa? No, que la cerveza de 198, los viajes que le pegué aquella noche. Ah, joder, es que son duritas. Hostia, me las bebí, estaban calientes, me las bebí y me gustaron, imagínate frías, ¿eh? Entraban de lujo caliente. Sí, sí. Eso era, para el que no lo sepa, en el gulag. ¿Por qué lo digo esto? Porque la siguiente pregunta. ¿A quién mandarías al gulag? Oh, es que yo creo que ahora mismo lo tenemos tan fácil en España para mandar a gente al gulag. No lo sé, probablemente... Es que son tantos que no puedo elegir. Cada día es uno. Obviamente a Vox los mandaría a todos. Pero, no sé, por decir alguien así, no sé, a los Santos, a Kake Minuesa, va, sí, es Kake Minuesa, definitivamente, es Kake Minuesa. 30.000 pavos ha cobrado por un vídeo que han tenido que borrar porque incumplía todo. Todo, incumplía todo. Era plagio, la gente que salía no habían dado permiso, salían menores... De propósito. Y encima no estaba bien hecho, quiero decir, que si hubiera saltado todo eso, pero estuviera medianamente decente, pero es que es tan malo el cabrón. Mira, mandaba a ese y a uno que me sale en anuncios de Instagram que hace rap español. Ahí, me sale mucho en Instagram un chaval que hace un rap sobre que está orgulloso de la bandera, que si me llamas facha por la bandera, y es rap, y hace como un rap. A ese tío le tengo mucha manía, no sé ni su nombre, pero también alguna. Venga, todos los raperos que hayan dicho España y no sé cuánto, pa adentro. A mí me preguntaron una vez esto y lo tenía aquí puesto porque, claro, hablando de Kake Minuesa se supone que es un cómico de derechas. Pero, ¿se puede ser cómico de derechas? ¿Es el humor solamente de la gente de izquierda? ¿Cómo ves eso? Yo creo que en la izquierda hay mejor humor por razones obvias. Porque tienes más campo de acción, ¿sabes? Porque hay más cosas para criticar. La visión crítica del mundo viene más de la izquierda. En la derecha se critica una parcelita, pero a ellos mismos tampoco se lo plantean mucho. Pero esto que decías de Kake Minuesa es que me flipa, porque el otro día Danny Horror, que me flipa, un cómico de la hostia, puso un tuit, porque él le vio hace años, cuando estaba por aquí,
debió conocer a Kakeminuesa en Opens y movidas de estas. Y dijo, lo más sorprendente es que de aquella época Kakeminuesa ni siquiera era el más facha. Imagínate los percales que había. Y nosotros vemos alguna vez en Opens gente que obviamente cojea mucho, que hace chistes que... Porque yo puedo hacer un chiste de Manuela Carmena, pero no puedo hacer ese chiste de Manuela Carmena, hijo de la gran puta, que prácticamente me has querido cortar el cuello sin chiste. Y yo qué sé, tío, pues los hay, pero son los peores. Sí, solo que al final acaban ofendiéndose más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no sé si... Bueno, tú realmente, tú ya con el tema Zamora, el vídeo de Zamora, Iggy Rubín en La Resistencia, ahora en La Resistencia Broncano, Dani Mateo con lo de la bandera... Pero es que lo de Iggy Rubín es... O sea, quiero decir, lo de Broncano, ya te digo, yo creo que responde a un muy pronto, pero lo de Iggy Rubín, tío, hacer un chiste de... Se me ha ido el nombre, del de Vox. Ortega Lara. Ortega Lara. Hacer un chiste de Ortega Lara en 2019 y que te caiga hate por eso, pero estamos locos. Pero estamos locos. Y ya no eso, ya que te caiga, porque al final te cae de los cinco subnormales. Que Movistar retirara el vídeo y ese programa. Pero estamos retrasados. Movistar ha hecho ahora en la serie de La Línea Invisible, que habla del primero. Es el cuando ETA decidió matar, se llama. Y hay personajes que hablan, porque son personajes de ficción y lo entiendes, que dicen cosas que serían mucho más graves que ese chiste, pero de aquí a Lima. Pero como se ha marcado en serie, pues piensan que pues ya no resulta mal. Pero se hace un chiste que se lleva haciendo en España desde que ese señor fue secuestrado y de repente... Eso sí es de locos. Eso sí es de locos. Es verdad que te llega y tú dices, pero vamos a ver, que no lo ha secuestrado él, ¿sabes? Que lo pone... Que Rubín no llegó y puso una bolsa y dice, venga, que tengo que hacer un chiste dentro de 20 años. Que además era un juego de palabras. Que además ni siquiera era un regocijarse en cuánto tiempo pasó o tal. No, era... Nadie le dijo lo que Vox significa en inglés. O sea, era como Vox caja. Ya está. No. No sé, tío. Hay chistes mucho más graves en cualquier Open, en cualquier show. En el nuestro ya ni te cuento. En la vida moderna, improvisando, dicen cosas mucho más salvajes. Y tampoco son aquí la... Que sí. Saben que están en la radio. Pero bueno, explotan por una mierda y se la comió Iggy. Bueno, desde aquí lo apoyamos. No sabemos qué futuro habrá. ¿Cuál crees que es el futuro de la comedia? Pues ahora está raro. Ahora está raro. Si me preguntas antes del coronavirus, pensaba más o menos hacia dónde iba, pero ahora está muy raro. Yo imagino que tarde o temprano una vacuna, normalidad, digo, para temas de shows y tal. Pero en España lo que debería pasar es que, por ejemplo, se apostara por la comedia desde Netflix, desde especiales de comedia, tío. Yo quiero ver un especial de una hora de Berto. Yo quiero ver un especial de una hora de Berto Romero, que es probablemente, hablando de muy famosos a los que Netflix les ofrecería algo, probablemente sea de los mejores y seguramente sea el que narre algo de forma más interesante. Pero luego ves Netflix y te das cuenta que son un poco... Quiero decir, las series de Netflix no le están llegando a nada a lo que tiene Movistar, por ejemplo. Yeah. Entonces dices, pues si no están apostando tanto por eso, y las hay muy buenas, pero pues no sé si van a apostar. Lo suyo es que sí. Lo suyo es que la comedia está creciendo en España y se vaya hacia ahí, pero quién sabe. Igual un día un caso a lo Iggy Rubín o a lo de Broncano hace que todo se hunda de nuevo, yo qué sé. Tarea de burro. Me cago en la... Estoy poniéndose de acuerdo. Claro, porque, a ver, actualmente, justo antes, lo que hacían todos los cómicos son podcasts. Me duele la cabeza. Pero tú ya tenías un podcast mucho antes que pegara el boom de los podcasts. Lo hacías con María Teresa Celia Javi y George Santos. Arte por el sumidero. ¿Cómo surge? Bueno, coincidimos... ahí está. Coincidimos en el máster de guión. Y cuando acabó el máster y vinimos todos a Madrid, dijimos, oye, nos juntamos para hacer esto, seguir viéndonos, somos colegas y, bueno, pues teníamos una idea y la desarrollamos. Básicamente es, cada programa se coge a un artista y se hace su vida, se le destroza, se critica un poco al pedo a veces, otras veces con más conocimiento, depende de quién sea. Yo hablaba, por ejemplo, al principio de cómo murieron,
y hacía una lista de quiénes habían muerto bien y quiénes habían muerto mal. Y no sé, es entretenido, no sé. Esa era la idea y nos divertíamos. Que era, al final, llegábamos allí, nos comíamos unos chetos pandilla. No tiene que ser. Esto no estoy llegando allí, esto no son pandillas, no grabo hoy. A mí me sirvió para darme cuenta, lo hacíamos al principio una vez a la semana y luego una vez cada dos semanas. A mí me sirvió para darme cuenta de lo realmente difícil que es escribirse una sección a la semana o una sección cada 15 días. O sea, que si el día de mañana estás de colaborador en un programa, que sería pues, un sueño, tener que estar y escarbar y dar siempre un nivel... O sea, yo en el sumidero no lo conseguí. También es verdad que no me pagaba nadie en el sumidero, pero no lo conseguí. Pero en parte porque es que es muy duro. Tú ahora, haciendo vídeos semanales, por obligación, lo estarás viendo, seguramente. Sí, sí, sí. Es verdad que al final dices, coño, es que no tienes tiempo muchas veces. Te apetecería estar haciendo algo, viéndote una serie y dices, hostia. Y especialmente, caso como nosotros, que no es nuestro trabajo. Sabes que ojalá lo sea algún día, pero que tenemos que dedicarle 7-8 horas a nuestro trabajo de verdad. Lo cual, pues si yo voy 7 horas a una oficina y me dicen, tienes que escribir chistes, pues te escribo chistes. Pero no es el caso. Claro, que eso sería, yo siempre lo pienso, digo, te dan y te dicen, mira, tu trabajo es estas 8 horas a escribir una sección semanal. Y digo, ¿cómo? Claro, al final sacas algo. Y nosotros llegas a que vas una hora al trabajo, trabajas, vuelves, comes, quieres ir al gimnasio o lo que sea y encima te vas a actuar, ¿qué te queda para escribir? Una hora, que todos los días es imposible cubrirla, que encima te apetece ver una peli, quieres ver a alguien, quieres tener novia. Quieres tener novia. Y eso te quita de chistes, por lo que sea. No lo sé. Cariño, la comedia va primero. Claro. Hay un tema. Sobre todo también haciendo humor político, ¿no? Porque al hacer humor político está siempre a que te buscan el fallo. Con otro tipo de humor puede ser más o menos gracioso. Con el humor político, como va a tocar la polla a la mitad de la población... Con el humor político siempre se enfada a alguien, tío. Tiene que hacer las cosas muy marcadas para que digas que no me cojan. Sí, pero es que sí. Pero también... Bueno, vale, es verdad. Pero, o sea, es verdad 100%, pero, por ejemplo, tú y yo sabemos que de forma automática vamos a tocarle la polla a alguien. Alguien se va a enfadar, porque obviamente se hace un humor político desde un punto de vista. Entonces, el otro punto de vista va a estar jodido sí o sí. Ahora, de ahí, que se enfaden me parece subnormales, pero bueno, claro que se enfadan, nos ha jodido. A mí me hace gracia cuando me dicen, sí, pero a los de izquierda no le dicen nada, ¿no? Como, bueno, o sea, eso es ridículo, tío. Esa es de las cosas que más me vuelan en la cabeza. Si el problema de la izquierda es que está todo el día dudando de lo que hace. Claro. Claro. Yo creo que quizá otro cómico, otra persona más puteando a Pablo Iglesias, a lo mejor no es necesario. Claro, tío. Y, o sea, he dicho, el problema de la izquierda es eso, pero también es su virtud. Quiero decir, la derecha no se hace crítica y por eso van todos como cencerros detrás de Santiago Abascal. Pero yo qué sé, en materia de comedia sí que hay cómicos de izquierdas haciendo chistes de Pablo Iglesias. Sí. Pero no hay cómicos de derechas haciendo chistes metiéndose con Abascal. Ni haciendo chistes realmente, pero bueno. Bueno, sí. No me quería despegar del arte porque te iba a preguntar con respecto al arte por el sumidero. ¿Tienes algún artista favorito, alguien así histórico que tú digas, hostia, este tío es mi modelo máximo si tuviera que elegir uno? Así como histórico, pintores y tal, no, o sea, pintor, escultor, por ahí, no, me gusta, o sea, veo, me gusta, pero como tampoco, no entiendo mucho, entonces tampoco me apasiona ninguno. Mi referente cultural está siempre más pegado al cine, es decir, al siglo XX y a la comedia, también, claro, la comedia ni siglo XX, del 70 para aquí prácticamente. Eso es lo que yo más consumo y donde sí que tengo mis referencias máximas y mis cosas. Claro, porque yo he visto además que tú lo estás manteniendo. Empezaste con cositas vistas en 2020, que hay mucha gente que lo intenta empezar. Yo lo empecé y se me olvidó. Pero tú lo sigues manteniendo y sigues haciendo una crítica muy guay. Yo llevo el tercer año que completo ese hilo, que voy con ese hilo, y es que lo que más me gusta es acordarme de qué sensación me dejó una peli, porque yo de las pelis casi nunca me acuerdo. Me acuerdo de la sensación que me dejó, de me gustó, no me gustó. Uy, había una cosa que se me quedó, pero nunca me acuerdo de las tramas ni de los nombres. Y me gusta buscarlo en mi buscador de Twitter y decir, hostia, la vi en 2018, hostia, mira qué sensación me dejó, qué guay. Pues está guay, la verdad que lo voy siguiendo y digo, hostia, qué cojones, a mí es que se me olvidó. Ya he intentado hacer una tontería. Con esto te iba a preguntar, ¿tienes alguna película favorita? Sí, sí, claro. El Show de Truman es
De hecho, aquí está tatuado. Imagínate. Wow. Imagínate. Es la película que me voló la cabeza de niño. O sea, la vi de niño y de estas obsesiones... O sea, puede ser que la vea al año 2-3 veces, que no es mucha, hay gente que está loca de la cabeza. Pero es imposible que no me emocione, es imposible que no llore, es imposible que no lo flipe. De niño, loco con que detrás del espejo había una cámara. O sea, loco. Venga, rompe espejo. ¡Rubén, otra vez! Completamente loco y me pareció una locura. Y luego también, por ejemplo, otras dos son Gangs of New York, que es cuando yo tenía 11 años, 12 años. Es la primera vez que yo vi una película y entendí lo que era el cine. Entendí lo que era la dirección. Este pegarse sin pegarse, este que solo se vea clavar un puñal cuando es importante el que muere, no cuando hay una pelea genérica. Como, ahí yo vi algo más y también me acuerdo mucho de esa película por eso. También está entre mis favoritas por esa otra razón. Mola. El show de Truman me viene hacia una pregunta que tengo aquí, de que muchas veces parece que estamos en un show de Truman, como tú has dicho, de todas las conspiraciones y demás. Ahora han salido el tema de las vacunas, el 5G, las redes le dan voz a mucho loco. Esta entrevista es una muestra de ello. ¿Cuál es la conspiración que te parece más plausible? Wow, tío, yo qué sé, el rollo de los grupos estos, de los Illuminati, eso es factible, al final. Porque es lo menos comprobable. Claro. También me gusta mucho el tema de los alienígenas que vinieron en el pasado y que son los dioses en realidad, ¿no? Que eso me gusta un poco también. Pero... Vampiros existen. Vampiros existen. Hemos sido engañados. Eso mola. Pero espérate un momento, que tenía pendiente vale. Una cosa de las películas. Hemos dicho peli favorita. ¿Con qué personaje de ficción compartirías piso? ¿Con qué personaje? Hostia, qué guay. Con la protagonista de New Girl. ¿Por qué? Porque me río mucho, me hace mucha gracia. Y está siempre feliz. Mola. Yo no sé si a ti te pasa, yo odio los musicales. A todos no, es verdad que algunos están guay. Pero, uff, ¿qué película te gustaría que fuera convertida a un musical? ¡Wow! Hostia, alguna dura de Scorsese, alguna de la facción dura de Scorsese, tío. Un Casino, tío, musical. Joe Pesci musical, me vuelvo loco. Joe Pesci haciendo un musical. Me flipa. Venga, Joe. Chavales, que tengo 80 años. Venga, Joe. Que hagan ahora el musical. Robert De Niro, Joe Pesci. Joder. De Niro, que en la última ya ni daba patadas bien, imagínatelo bailando. Está guapísima la escena esa. Cuando mueve los jamones, que supuestamente tiene 30 y pico. Pobrecillo. No sé si De Niro, pero ¿qué actor interpretaría una película si la hicieran sobre ti? No lo sé, tío. Aaron Piper. No le pongo ni cara, pero te lo digo. ¿Quién es ese? No lo sé. No sé si es el nombre. No sé si es el nombre del actor o del personaje. Imagínate. No lo sé. Aaron. Te digo uno. Javier Pereira. No sé quién es. Actor español. Me flipa. Azul oscuro casi negro. Tu vida en 65 minutos. Me flipa. Me parece un actorazo. Ah. La de la lavadora, ¿no? Que se sentaba. La de la lavadora. Vale. Sí, le pongo ya. Es bueno, ¿verdad? Mola un montón. Vale, tenemos una pregunta del público que vamos a meter ahora y vamos ya a pasar a casi la sección final. Adelante. Que ya es hora también. Lolo Moreno Rosas, ¿qué opináis sobre el indie melómano Joaquín Reyes, Muchachada Nui y La Hora Chanante? Pues que son nuestros Monty Python, tío. Está muy dicho, pero es que es verdad. O sea, el humor en España cambió con ellos. Sí. La verdad es que metieron ahora, el absurdo de lleno a la general. ¿Cuántos cómicos ves por ahí que nada más que son copias de Joaquín Reyes y de Ernesto Sevilla? Así, así. Y eso es obsceno. Y Joaquín Reyes lo mola todo. En realidad Joaquín Reyes como monologuista, como stand-up, está bien, pero me gusta más como personaje y tal. Así como Ernesto Sevilla, el stand-up es maravilloso también y tal. Pero bueno, lo cambiaron. Sí,
No, 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 es cierto que lo... Pero mola mucho cuando usa cosas y crea universos y... Los usé mucho para defenderme con lo de la Semana Santa de Zamora, porque yo dije, me cago en la puta. Si los putos chanantes hicieron famoso Albacete gracias a gritar gañán, y la broma era que si eras de Albacete eras un gañán, y aún así lo pusieron en el mapa, hijos de puta, no vengáis a tocar los cojones con que estoy insultando a Zamora. Era un poco... Bueno, era un argumento falaz, por supuesto, pero se callaba en la boca. Claro, porque tú tuviste el lío en Zamora, que no hemos hablado, pues no sé, por no darle más bombo, pero... Que es de... Con la Semana Santa, pero ganaste. Sí, sí. ¿No? Gané. Joder, en plan, joder, y otra polémica nueva. Ay, Dios mío. Vale, vamos a pasar a la sección final del programa, que se llama Las coces y los ecos, en la que te pondremos una serie de personajes y tú definirás con una palabra o dos, como mucho. Vale. Antes de pasar, a las 8:30 empieza un directo de Me Duele la Cabeza podcast sobre la muerte. Pasaros que estaré ahí también. Y ya esto, ¿cómo para hilar la sesión? ¿Cómo te gustaría morir? A mí, con una muerte violenta, pero de mayor, claro. No violenta, sino lenta. Lenta y... Sí. Lo he pensado mucho esto, ¿eh? Esto es una de estas cosas que me he quedado horas pensando como un retrasado. Que como ateo, lo que quiero... Como ateo, lo que quiero es estar el máximo tiempo posible en la Tierra y experimentar, no voluntariamente, pero si para estar más tiempo hay que experimentar límites del dolor, adelante. Eso no lo voy a sentir después de muerto, o sea que... Para adelante con eso. Vivir lo máximo. Mola. Sí, pero no voluntariamente, ¿eh? O sea, tampoco. Ya veremos. Hagan sus apuestas, señoras y señores. ¿En qué año morirá Rubén Lobato, el ganador o el que más se acerque? Se llevará 100.000 euros del Partido Comunista de Málaga. Y ahora la sección de las coces y los ecos. Dentro cabecera. Tómalo, poniendo música de fachas, ¿eh? Primer personaje, a ver, ahí está, Guarido. Héroe local, o sea, héroe. Mola, héroe. Nos quedamos con héroe. Segundo. Oh, Mari Pichot. Es la mejor cómica del mundo. O sea, es la mejor cómica del mundo. Sin peros. Vale, siguiente, a ver si este es un héroe también. Ahí está, Miguel Ángel Revilla. Comedia. Comedia. Con mayúsculas. Voluntaria, vale. E involuntaria. Eso sobre todo involuntaria. Siguiente personaje. La reina Leticia. La divorciada. Palabra con gesto, la divorciada. Gana mucho más, ¿no? Cuando... La divorciada, ¿eh? Siguiente. Aritz Aduriz. No sé la palabra que busco, pero sé qué es. ¿Sabes lo que usan los policías para abrir puertas blindadas? ¡Pum! ¿Cabeza? La pa. Pues eso. Sí. ¡Pum! Ariete, ¿no? Un ariete. ¡Pum! Claro, por eso el delantero ariete. Fíjate tú, hemos llegado, Miguel, hemos llegado. Esperemos que no haya nadie viendo esto. El siguiente. Ronald McDonald. Colesterol, o sea, no sé. Molaría llamarse Colesterol, de nombre artístico. Colesterol. Trap. El McDonald's es a las hamburguesas lo que el trap a la música. Vale. Siguiente. Isabel Díaz Ayuso.
psicópata. No. O enferma, víctima de su propia psicopatía. Psicópata, enferma, víctima. Al final, pues uno va cediendo. Víctima. Siguiente, puede que fuera también víctima en algún momento, sobre todo en el picnic. Siguiente personaje. Cristian Bravo. Tu pareja en el roast del picnic. El peluche más gordo de la feria. Es el peluchito Cristian, más gordo de la feria. El que quieres coger. Cristian, si lo estás escuchando ya lo sabes y ponte alguna fotito en Instagram que pueda copiarla bien, que no vea cómo ha gustado. Cabrón. Siguiente personaje. Amaya Montero. La primera vez que yo sentí el amor. Bien. Diva. Diva. Nos quedamos con Diva y Usha Lala a tope de volumen, ¿no? Que no te, eso te levanta a cualquier fiesta. La verdad que sí. Siguiente personaje. Nos quedan dos. Pablo Motos. Pablo Motos, ¿eh? Pablo Motos es tantas cosas. Pablo Motos es la hormiga. ¿Sabes? Las hormigas, Trancas y Barrancas son las hormigas, las obreras, las que salen a... Pues Pablo no. Pablo es la que se queda dentro. La hormiga que se queda dentro. La cigarra. La termita. Vale, y el último personaje. ¡Oh! Rubén Lobato. Un inconsciente. Consciente. Inconsciente. Vale, pues con esa definición nos quedamos. Producción, no sé si hay alguna pregunta del público. Si la hay, metedla por ahí. Si no, si dais dos golpes. Vale, no tenemos... Ah, sí. Cristina Sanz Conde, tuitea como casado. Podemos haber conseguido que en abril y mayo la gente no se case por la iglesia. Maravilloso. Es que mola eso. Claro. ¿Eh? Molaría que se pusiera el famoso el hashtag, que acabáramos esto y sea una locura. Bueno, ya está, pues hasta aquí, que la gente ya está hasta los cojones. La quería hacer más en profundidad, pero daremos una segunda parte. ¿Dónde? En el Gulag, show de comedia política social. Follow a Instagram, Facebook. Síguenos. Dale ahí. Comparte. Y ahora, Rubén, te voy a dejar que recomiende. Ah, no, quedándose. tienes que recomendarnos una película o serie y un libro o TVO. Vale. Pues como iba a decir, ya te dije, iba a recomendar en realidad, en vez de película serie, el especial de Mike Birbiglia, The New One, que lo sigo recomendando. Por añadir algo, pues mira, he visto hace poco una peli que se llama One Cut of the Death, que es una comedia japonesa. Que es una puta loca. Es de metacine, es decir, hay una película, luego cómo se rueda la película. O sea, narrativamente es una locura, está estructurada que te cagas. Es un festival de risas. O sea, el principio es como, estás viendo el principio y es como, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es raro? Y todo eso al final se convierte en como ir recogiendo cosas para que explotes de la risa. Brutalísima. Y muy original, que es su virtud. Y libro, pues este, que me lo leí el año pasado y me obsesioné fuerte con él. Hostia. El libro de Gila. Tiene textos de comedia de él, tiene trozos hablados de él, digamos, o sea, en los que él escribía, y tiene datos biográficos, tiene fóticos, las fóticos son irrelevantes, pero sobre todo los datos biográficos de cuando estuvo en la guerra y de cuando salió y de cómo hizo su carrera y de cómo veía él el humor, la política, todo esto está muy bien. Guay. Yo no sé... Recomiendo, ya que estamos hablando de comedia, The Office, la tenéis que ver sí o sí, si os queréis dedicar a la comedia, o entender los memes, o la británica o la estadounidense. Es que yo he visto la estadounidense, porque tenía más temporadas, y a mí Steve Carell me encanta como actor. Yo vi la británica hace mucho, y ahora voy por la segunda temporada de la estadounidense.
Y me parecen las dos igual de brillantes, la verdad. Es la misma serie. Sí, pero bueno, hombre, a ver, la original es la británica. Claro, sí, tiene el punto de originalidad, pero es verdad que Steve Carell es... Y los personajes... Bueno, o sea, en la británica, Ricky Gervais está por encima de todos. En la estadounidense, todos los extras están casi a la altura de Steve Carell. No porque es sí. Steve Carell, pero es maravilloso eso. Eso es muy bueno. Claro, también alargaron más las temporadas, por eso... Claro, digamos, la británica la cancelaron, digamos, entonces dice, hostia, pues guay. Eso y, no sé, Te veo nunca recomendamos, así que voy a aprovechar para... Bueno, yo nunca recomendaré. Ahora que estoy aquí en casa, estoy releyendo la colección de Super López, que tengo un puñado. Así que de cómics españoles, Super López siempre. Dani Rovira. Uf, no me hables de la película, por favor. Vergüenza, es una vergüenza la película que hicieron de Super López. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Hay que mantener viva la llama. Y ahora, Rubén, te voy a dejar que tú presentes a nuestro o nuestra siguiente invitado o invitada sin decir quién es. ¿Vale? Bueno. Me despido yo, te dejo y tú cierras el programa. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. La próxima invitada es una rapera old school, de las que si su nombre tiene una C, la cambia por una K. Old school. Adiós. Thank you.